todos y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy os vamos a hablar de Fernando Trueba. Fernando Trueba es un reconocido cineasta español nacido en 1955 en Madrid, España. A lo largo de su carrera ha trabajado como director, guionista y productor en una gran variedad de proyectos, desde comedias hasta dramas históricos. Trueba comienza en el mundo del cine en la década de los años 70, trabajando como crítico de cine y colaborando con varios cineastas españoles, como Carlos Saura o Luis García Berlanga. En 1980 dirigió su primer largometraje, Ópera Prima, que ganó el premio a Mejor Película Española en el Festival de Cine de San Sebastián. ¿Tú has leído La Montaña Mágica? Pues en ese libro se explica muy bien la cosa. Oh, encantadora belleza orgánica, que no se compone de pintura ni de piedra, sino de materia viva y corruptible. Mira los hombros y las caderas y los senos floridos a ambos lados del pecho y las costillas alineadas por parejas. Y el ombligo en la blandura del vientre y el sexo oscuro entre los muslos. Y déjame sentir la exhalación de tus poros y palpar tu vello. Imagen humana de agua y albúmina destinada a la anatomía de la tumba. Y déjame morir con mis labios pegados a los tuyos. ¡Qué juventud! ¡Arre, Lucero! En los años siguientes, Trueba dirigió varias comedias y dramas de éxito, incluyendo Sal Gorda y El Año de las Luces, que recibieron múltiples premios y reconocimientos. Sin embargo, su gran éxito internacional llegó con Belle Époque, una comedia romántica que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera en 1994. Esto estaba delicioso, no sabía que fueras tan buena cocinera, ¿eh? Gracias. Un día de estos te tengo que hacer mi especialidad, que es un solomillo a la pimienta, de buey gallego, buena carne, y además bien cortado, porque en Madrid no saben cortar la carne. Oye, no fumes antes del postre, ¿no? Sí, tienes razón, es una dependencia absurda. Todo impuesto, el tabaco es... Pues quieren intoxicar. Creo que no voy a poder catar tu especialidad. ¿Y eso? Pues porque yo no como carne. ¿Por qué? Pues porque soy vegetariana. No me digas. Pero si la carne es la vida, es la energía, es la proteína, es la vida en estado animal, bruto. Ya. Para mí no. Para mí comerme un filete de vaca, por ejemplo, me da mucha dentera, ¿no? Es como pensar que he hecho un asesinato con la vaca. Y entonces eso no me gusta. Yo eso lo veo... del revés, ¿ves? Para mí, comerme una vaca es como mostrarle mi amor. Es el poema de amor que le hago a la vaca. Es el acto de amor supremo, fagocitar, ser uno con la vaca. Ser uno con la vaca. Y luego, por otro lado, no hay nada más triste que los restaurantes esos vegetarianos y macrobióticos que te traen ahí unas acelgas medio podridas y tal, y te dicen, esto es un escalope de acelga. Luego vas, pides algo de beber, te traen un zumito de zanahoria, y dices, esto es un cosecha del 59. A ver, esos son unos impotentes, es un acto fallido, unos carnívoros degenerados. Exagerado eres tú. Además, con el hambre que hay en el mundo, la única postura ética y moral plausible, pues es no desperdiciar nada, o sea, agotarlo todo. Para mí, no desperdiciar nada es la consigna. Eso está clarísimo. No desperdiciar nada. Hombre, hay muchas maneras de ver las cosas, ¿no? Trueba también ha trabajado en proyectos de documentales y series de televisión, incluyendo la aclamada Calle 54, una película documental sobre la música latina. También es conocido por ser un defensor de la música jazz y ha producido varios álbumes y conciertos en colaboración con artistas de este género. A lo largo de su carrera, Trueba ha sido galardonado con múltiples premios
y aclamación, incluyendo varios premios Goya, el máximo galardón del cine español. En 2017 fue escogido presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, convirtiéndose en el primer director en asumir este cargo. Fernando Trueba es un director con un estilo propio y distintivo, que se caracteriza por las siguientes características cinematográficas. Ha trabajado en una amplia variedad de géneros, desde comedias hasta dramas históricos, lo que muestra su capacidad para abordar diferentes temas y narrativas. Sus películas suelen centrarse en personajes complejos y bien desarrollados, que permiten una mayor identificación por parte del espectador. Trueba es conocido por su habilidad para mantener un ritmo narrativo ágil y entretenido en sus películas, lo que mantiene al espectador enganchado a la trama. Sus películas suelen tener una fotografía cuidada y detallista, que aporta un toque estético y visualmente atractivo. Trueba suele prestar una gran atención a la banda sonora de sus películas, seleccionando cuidadosamente la música para acompañar a la trama y mejorar la experiencia del espectador. El cine de Trueba a menudo incluye un humor sutil e inteligente, que no es ni agresivo ni forzado, sino que se integra de manera natural en la trama. Además de las películas mencionadas anteriormente, también podemos destacar Sé infiel y no mires con quién, La niña de tus ojos y más recientes La reina de España y Memorias del cine español. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadnos like y suscribíos y seguidnos en nuestras redes sociales que os dejo por aquí abajo.